Amigos de Gigacón, ¿cómo están? El placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente en otra fecha más. Básquetbol, en este caso ya no fase regular, sino playoff. Aquí en el 12 de junio vamos a disfrutar el partido entre el CAT y Huracán. Huracán y el CAT, aquí el local, para obviamente se va a jugar el tercer partido. Ya se jugaron dos partidos en Tostado, los dos primeros los ganó el CAT. Y hoy tiene match point, doble match point, porque tiene el día de hoy. Si Huracán gana, estira el jueves. Y también tiene match point en el CAT, porque cualquiera que meta aquí de visitante liquidará la serie. Pero me acompañan los comentarios y análisis esta noche. Falta usted un espacio prominente aquí. Falta Luis Verón, pero me acompaña Milena Redondo. ¿Cómo te va, Mile? Buenas noches. Hola, Rodri. Muy buenas noches. También buenas noches, Martín. Perdón, Emanuel. Y buenas noches, Luis, que están en cámaras. Y hoy es un partido clave para Huracán, como decías vos. Viene de perder. El primer partido lo perdió 74 a 57. Al segundo lo perdió 78 a 53. 2 a 0 viene en la serie global, ganando Club Atlético de Tostado. Tiene la obligación de ganar hoy Huracán. Huracán tiene un plantel corto. Está lesionado Gonet, está lesionado Stigmayer. Vamos a ver si en la parte última tiene la posibilidad de ingresar, aunque sea para salvar un poco el partido. Lo que me comentaban los chicos de la subcomisión de básquet de Huracán, en estos dos encuentros que se vivieron de los playoffs, al mejor de 5, Atlético de Tostado se lo ganó en el cuarto final. Fue parejo durante todos los tiempos, pero en el último cuarto hizo la diferencia. Huracán tiene un plantel corto, juega con 5 jugadores casi los 40 minutos, entonces se le hace un poco más difícil. El primer juez en el partido de hoy va a ser Daniel Bernacchi, el segundo Norberto Mosselló y el técnico Hugo Brayet. Ya tenemos los quintetos, así que cuando quieras, antes que comience el partido, lo decimos. Ahí está, vamos a repasar. Buen dato, como decía Milena, de ese dato de que fue parejo el partido y en el último cuarto se le escapa a Huracán. Quizás está la clave de que es un equipo corto, le falta Stigmayer, le falta Gonet. Ahí, en el último cuarto, por lo que te han comentado en los dos partidos, se vio eso, ¿no? Sí, se vio eso y el cansancio de los jugadores. El Pato Borda terminando cansadísimo, extenuado, tirado en el piso. También Sino, también Gerbaudo. Y estas dos lesionados, Gonet y Stigmayer, por eso apuestan por ahí a los pibes, como vimos en el último partido. Con Lanche, con Hugo Lanche. Además que Huracán no se quedó en Tostado, sino que fue y vino en los dos partidos. Bueno, tenemos para repasar quintetos de ambos equipos. De ambos equipos. A ver. Tenemos el verde, Huracán, Gerbaudo, Sinos, Zamudio con la número 9, 10 Borda y la 11 Germán André. En el equipo visitante, Atlético de Tostado, la número 5 García, 7 Ruiz, 9 Nata, 11 Chiarutini y la 12 Herrera. García es un base que tenés que pararlo, lo vimos en partidos anteriores. También Chiarutini es de convertir mucho, Rodri por ahí lo pedía y demás, así que un partido bravo, más que nada para Huracán. Hace un ratito nada más llegamos al 12 de junio, la banda del verde ya está afuera. Mucha expectativa en la gente también se nota. También mucho público hay desde temprano, así que vamos a ver un gran partido y vamos a ver si Huracán pelea para una posibilidad para ir al quinto partido. A ver, Huracán, este tiene que ganar hoy y si gana hoy estirará al día jueves, como les digo. Y ahí, si gana el jueves, irá a quinto partido. Se definiría en Tostado, porque Tostado tiene la localía, el CAT. Así que, bueno, esto me hace recordar los clásicos del año pasado. La expectativa en la gente se nota en el ambiente. Mucha gente ya desde temprano. Últimamente venía gente, pero más cerca de la hora. Ahora es bastante tempranito, mucha gente. ¿Algún detalle más, Mili, quedó? No, nada más para agregar. Las dos victorias, 74 a 57. Y en el segundo partido, 78 a 53. Ahí está, la mesa está servida, como siempre les digo, entre Huracán y el CAT. Tercer partido de esta serie de playoff, por la reclasificación. La primera fase lo gana el CAT 2 a 0 y match point tiene. Esta noche, si gana el CAT, terminará, finiquetará las cosas y pasará a la siguiente fase. Si Huracán gana, estirará el jueves y tiene que ganar nuevamente porque si pierde quedará fuera. Veremos qué pasa, veremos ahí el cuarto partido. Este es el tercero y como siempre, a través de Gigacom se lo vamos a llevar. No se mueva, quédese, prepárese porque va a haber buen básquet por la pantalla de Gigacom. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos y preparados para disfrutar lo que será el partido. Ya se lo contamos en la previa, ¿no? El partido de esta noche, Huracán, el CAT, los detalles, el quinteto a través de Milena Redondo.
Y se vienen los protagonistas a la cancha, el quinteto que marcó Mille hace un ratito. Así es, en el Huracán, Gerbaudo, Sino, Zamudio, Borda y André. Y en la visita Atlético de Tostado, García, Ruiz, Nata, Chiarutini y Herrera. Ahí están los protagonistas en el rectángulo de juego mientras se realiza el saludo. Se vendrá el comienzo del partido. Este tercer juego, 2-0, está ganando el CAT. Dos partidos se ha llevado de esta serie. Y este es el tercer juego. Doble match point tiene, como en el tenis, ¿no? Tiene el CAT. Si gana este, se termina la historia. Y si gana Huracán, estira el jueves. Y también, si gana el CAT, termina la historia. Huracán está obligado a ganar los dos si quiere quinto partido. Cualquiera que pierda de los dos partidos, se queda en el camino. Vendrá la Americana al aire, comenzará el encuentro a través de Gigacom. El salto, primer pelota de Huracán, la ganaba Zamudio, luego le quedaba André, luego así no se era nuevamente con Germán André. Pelota de Huracán, juega Germán, primeros segundos del partido, balón para Ignacio Gerbaudo, el pase de pique que viene para Zamudio, que rápidamente frente al aro la saca para Sinos, el doble largo que viene, salió esa pelota, le queda Nata. La va jugando con Ruiz en la salida, primer lanzamiento erróneo para el equipo de Huracán. El partido que viene para la pelota para Herrera. Herrera en el eje de cancha se detiene. Busca receptor. La viene a buscar García. García con la Americana se planta para 3 ahora. Lanzaba, erraba. La tiene Gerbaudo, el chiquitito que gana el rebote. Los dos equipos tuvieron posibilidad de goleo. Los dos erraron hasta el momento. Pelota de André para Sinos. Ahí está por puerta de atrás. Bajo las tablas está. Saca la pelota. Gerbaudo, el Pato Borda desde la media luna. Busca el doble. Doble Huracán, doble del Pato. Van a empezar a buscar tranquilidad en el encuentro. Los primeros dos puntos. Primero dos puntos para Huracán, Fernando Borda. Balón que va a dominar Nata. La tiene el número 9, balón para Herrera en el eje de cancha otra vez. Casi la misma jugada de hoy. Viene a buscar la Ruiz, está muy solo. Podía tirar, pero no. Decide jugar con Chiarutini. Se planta para 3, triple. Triple del CAT, triple de Chiarutini. El partido 3-2 a favor del CAT. Sí, hay que tener cuidado. En este momento no entró Moreno. ¿Te acordás que el partido anterior Moreno cerró el partido con un triple al final? Increíble. Pelota de Sinos. La va dejando para Gerbaudo en el eje de cancha. Otra vez la saca para Germán André. La vuelve a limpiar para Gerbaudo. Está muy solo. Ahí está el Pato Borda en el eje de cancha. Otra vez se va a mandar, se frena. Gerbaudo para 3. Triple. Triple de Huracán. Triple de Ignacio Gerbaudo. Pone el partido 5-3. Resta 8-24. Ahora empezó en esta última jugada donde marcó de triple Gerbaudo a mover un poquito más la pelota a Huracán entre los 24 segundos y ya al límite de tirar. Pelota que la va dominando el CAT, la tiene Chiarutini, juega García, García con Herrera en el poste bajo, la marca de Zamudio. Ahí está Herrera con la media vuelta, busca el doble con Cristal. Se le había terminado el tiempo, pero lanzaba. Salida rápida de Huracán ahora, pelota para Sinos. Transporta la pelota a Sinos. Ahí está, se frena en 6.75. Se frena, busca el receptor o quizás tirar. Iba a tirar, juega de pique. Zamudio que enfrenta el aro, está en el poste bajo. Se va hundiendo, Herrera que lo marca. Ahí está el lanzamiento de Sinos para 13. Balón que da en el sexto. La baja de una nube bien. Ahí esa pelota Chiarutini. Salida rápida del CAT, la marca es del Pato Borda. Se frena Chiarutini, balón de Herrera. Marca la jugada Herrera. En este caso, camiseta, le decía. La tiene Nata. Nata que se frena solito para 3, ahí está, el balón queda en el sexto. La recupera esa pelota Herrera bajo las tablas. Busca ahora el número 7 Ruiz, peleaban todos. Es balón del CAT. Dice el árbitro, reposición por línea final. Resta 9 segundos. Había roces entre Zamudio ahí, Sí, roces ahí abajo. Reposición por línea final para el CAT, 9 segundos van a quedar de posesión. Ahí está, la tiene García, García que busca receptor. Balón que vendrá para Ruiz. Ruiz con la Americana buscando el receptor. Se da la media vuelta a Chiarutini. La vida en el poste bajo. Ahí está Ruiz, un doble largo. Consigue la falta de Germán André. Irá a la línea la primera falta en Huracán, Mile. Así es, la primera falta de Huracán, Germán André. Y la primera falta de todo el equipo en general. Ahí está, irá a la línea Ruiz, el número 7 en el equipo del CAT. Resta 7 minutos 17 segundos. Usted lo ve a través de Gigacom. Con la cámara, una cámara posada directamente en el tablero. El gran trabajo de Manuel Velázquez, de Luchi Escobar, de Martín Velázquez, de todo el equipo. Rodrigo Simino está aquí también, pero el trabajo de todos los muchachos. El lanzamiento que venía de Ruiz erró. Erró el primero. Esta noche nos acompañan Manuel Velázquez y Luchi Escobar. Los hombres fuertes del canal. Ahí está Ruiz en la leña nuevamente. El lanzamiento, manos arriba, simple. Simple para el CAT, simple para Ruiz. 5-4, gana Huracán ahora. Salida de Sinos. Mete la pausa.
El vaso huracanista la deja para Zamudio, que recibe y tira para 13. Balón quedaba en el sexto. Dos hombres del Cádiz van a buscar. Era Nata y Cherutini. Cherutini se había hecho con la pelota. Balón ahora de Ruiz. Ahí está. Gran pase bajo las tablas. Doble de Rida. Doble del número 12. 6-5 gana la visita ahora. Primero dos puntos para Herrera y está perdiendo efectividad Huracán cuando ataca. Pelota del Pato Borda. Se hace un ratito. Dos ataques por lo menos no convierte. Ahí está otra vez, vuelve a errar Huracán. Y en los rebotes no lo veo firme. O el CAT es muy bueno, pero no los está ganando Huracán como nos tiene acostumbrado, mientras pierde la pelota el CAT. No, y aparte Sinos tuvo dos tiros de tres y los erró a los dos. El único que convirtió para Huracán es Gerbau, un triple, y Borda un doble. Salida de Sinos, marca la jugada Cuernitos. Para arriba, el Pato Borda, que sirve de pasador porque le pasó André, la buscó a domicilio. Germán André, que la va cambiando. Badamullo, que la tocaba. El Pato Borda, que la salva. Ahí está el Pato, 10 segundos en la posesión. Gerbau da un toquecito para Sinos. El tercer tiro desde ahí, y erró Sinos nuevamente. Salida del Cata ahora, 6-15. Resta para que termine el primer cuarto. Balón ahora de Cherutini. Se iba a plantar de tres. Se arrepintió cuando se mandaba Cherutini otra vez. Ahí está, tira de 13. Balón que rebota en el sexto. La pelea y la gana Herrera. Hace mucho no vaya a perder un rebote en ataque. Doble y falta de Nata. Doble y falta. Cuando ganaba Herrera, tiraba, quedaba el rebote. Fue a buscar Nata. Consigue el doble. Y ahora a la línea para completar jugada de tres puntos. Así es, la primera falta para Gerbaudo, la segunda para el equipo de Huracán. Irá Nata a la línea, el número 9 en el CAT. 8-5 está ganando el equipo de Tostado. 6 minutos 3 segundos van a quedar de este primer cuarto. Nata, que está en la línea, en la silbatina, que baja de la parcialidad huracanista. Busca concentración el número 9. Irá manos arriba, simple. Completó jugada de 3 puntos. Valió 3 puntos esa acción, ese ataque, el último ataque del CAT. 9-5 está ganando. Balón de Germán André. Se frena desde lejos, muy lejos. Para 3, triple. Triple de Huracán, triple de Germán André. Desde lejos, muy lejos, la metió adentro. Apareció Germán André en el último partido que tuvimos la posibilidad de verlo acá en Huracán. Fue un partido muy malo, ahora sí, de cualquier lado le emboca. García con el pase de pique para Cherutini en el poste bajo, la marca del Pato Borda, lo triplican. La deja para Herrera, tapa de Germán André, que se gana los aplausos de la gente, pero la pelota sigue estando en poder del CAT. El lanzamiento que viene ahora del número 7, Ruiz, erraba el Pato Borda, que la gana. Hay falta en ataque del, número 9, así es. Del número 9, Nata, la primera para Nata y la primera para Atlético de Tostado. Nata y la falta, salida desde la mitad del rectángulo propio, de la mitad de la cancha para Huracán. 9-8 gana el CAT por 1, el equipo visitante. Balón de Huracán, alarga Sinos para que la tenga Gerbaudo por la derecha. La marca es de Nata, sigue Gerbaudo. El toquecito para Sinos, ahora para Germán Andrea, que la carrera que lanza para 13. Balón que da en el sexto, la gana el Pato Borda. A ver con esta, la media vuelta del Pato, la vuelve a sacar para Sinos. La tiene Germán André. ¿Con quién jugará André? Con Gerbaudo. El pase de pique, Zamudio, que se faja ahí abajo, pide la falta. No hay, dice el árbitro. Cuatro segundos en la posesión. ¿Qué dice el árbitro? Falta de el número 12. Herrera, la primera. El Pato Borda, que quiere jugar rápido, pero irá André ahora a sacar por línea final. 14 segundos en la posesión para Huracán. La tiene Zamudio. Ahora ya quedan 10. Germán André, el Pato Borda. Lo marca es de Herrera. Falta en ataque. Zamudio le dice, dámela. Termina cometiendo falta en ataque el correntino y es pelota del CAT. Primera falta para Zamudio. Huracán tiene 3 faltas. Gerbaudo una, Borda una más. Y ahora, recientemente, Zamudio, 3 faltas para Huracán, 2 para Atlético de Tostado, Nata y Herrera. Salida de Huracán ahora, del CAT, perdón. Juega Ruiz. Balón para Herrera. Herrera, que la toca rápido para Nata. La cortina de Herrera. Se manda Nata por el medio. Lo marca Andrés. Ahí está Nata. Busca el doble. Erraba. Queda el rebote. La recupera Ruiz bajo las tablas. ¡Doble falta! ¡Doble falta! El CAT, que tiene ahora la posibilidad de la línea. El Pato Borda innecesariamente comete esa falta, Mile. Así es. Fernando Borda, la primera. 4 jugadores. Gerbaudo, Zamudio, Borda y André acumulan una falta. Ahí está. Irá la línea Ruiz. Se escuchó de aquí el golpecito de la falta del Pato Borda. Además, no había queja de ninguno.
Ahí está el lanzamiento. Simple. Completa jugada de tres puntos cuando el Pato se fajaba. Intentando tapar. No hubo rebote, Pato. Salida de Sinos. Tiene la pelota el hombre huracanista. Juega para Germán Andrés. Se le muestra a Zamudio por el otro lado. Descarga con Zamudio. El Pato Borda. Se va a mandar el Pato. La marca es de Ruiz. Le frenan. Nos cierran los caminos. Se manda Zamudio por el medio. Todo. Doble de Huracán. Doble de Nicolás Zamudio. 12-10 gana el Cata ahora. Primero dos puntos para Zamudio. Pelota que va a jugar Herrera. Herrera que se viene, poco lo marcan Herrera, domina tranquilamente la pelota. Ahí está García ahora, la marca pegajosa, sí, contra García de Vecinos. Busca García, doble. Doble del CAT. 14-10, salida rápida de Sinos. Se viene Huracán ahora. Frena Sinos, juega con el Pato de Borda. Ahora Germán André va a mandar, penetra por el sector izquierdo cuando iba a lanzar. Para dos, le comete la falta el número 7. Ruiz. ¿Cuántas tiene? Ruiz es la primera. La primera para Ruiz, el hombre tostado. E irá a la línea Germán André. A ver. Ahí le dice. André pensaba que era lanzamiento. Y eso estaba por decir. Para mí no era lanzamiento. Y es tal cual lo vio el árbitro. Porque no estaba en posición de tiro. Le cometen la falta cuando iba en la corrida. Después, sin pelota, hizo el gesto que tiraba. Pero ya era solamente para la foto. Germán André para tres, ahí está, salió de adentro ese tiro. Increíble el lanzamiento. Tac, tac, la pelota y afuera. Le queda la salida ahora a García. García jugando con Ruiz. El número 7 que domina la pelota se le muestra a Cherutini. Juega con Cherutini. Balón para García por el sector izquierdo. A ver, García penetra, zona pintada, saca la pelota. 6-75. Ruiz erró para tres, sale Huracán con Gerbaudo. Huracán cuando defiende hasta el momento lo está haciendo en zona toda la jugada. Zamudio en el poste bajo, las limpia para Sino, solito y solo para tres. Ahí está, triple de Huracán, solito y solo. Sinos lo descuidan un poco. Sinos en este caso tiró tres, erró también tres, pero en esta convirtió. Sí, así es. Cuatro tiros desde fuera del área de la zona y convirtió solamente un triple para Sinos. Herrera en el poste bajo enfrente al aro ahora. Saca la pelota para que la tenga Ruiz otra vez. Amaga. La marca es de Andrés, la media vuelta. Lo ve a García que se manda de espaldas para Herrera. ¡Doble! Golazo del CAT. Doble de espaldas, tres pases en la zona pintada y termina en doble. Gran conversión, gana 16-13 el CAT. Pelota de Sinos. Balón del Pato Borda a domicilio para Germán André. Germán por abajo en la zona pintada. La saca Gerraudo. La tiene el Pato Borda. Zamudio se planta para tres, desviados. Se veían en el aire. Queda desviado. No hay falta contra Gerraudo, dice el árbitro. Y ahora hay falta del Pato Borda. No, del número 9. Zamudio se la cobra. Bueno, por yo le veo los dedos. Para mí era el Pato Borda, pero le marcan la segunda aquí. ¿Zamudio cuánto tiene? Zamudio una también. Para mí marcó Borda. Sí. Pero bueno, sí, no hay otro. ¿Quién le va a cobrar? El Pato Borda, la segunda. Irá la línea Nata. La gente está enojada porque pedía la falta contra Gerbaudo y termina haciendo luego falta de Borda. Ahí está Nata en la línea. Dos lanzamientos tiene el hombre del CAT. Manos arriba, simple. Simple del CAT. Simple del Club Atlético Tostado. 17-13 está ganando. Resta 2 minutos 31 segundos para que expire el primer cuarto. Balón de Nata, manos arriba, erró, la gana, la pelea. No la puede luego recuperar Cherutini, salido de Gerbaudo con el Pato Borda. Balón de Sinos, transporta la pelota, ya está en terreno antagonista. Marca la jugada, la deja para Zamudio. Zamudio con Gerbaudo a domicilio. Ahí está Nacho, eje de cancha. La saca para Sinos, se va a mandar, le cerraron los caminos. Zamudio que buscará un doble largo, penetra. A ver, Zamudio, media vuelta, va poste bajo, con Cristal. No toca nada, pasó todo el sexto. Sale rápido el Cata ahora. Transición para que la tenga Nata por la derecha. Ni va a tirar de tres, no. Se frena. La va dejando para Cherutini. Jugaba con Ledesma, la tiene Nata, otra vez Cherutini, balón de Ruiz, metete, le dice, 9 segundos en la posesión, quedan para el CAT, la tiene Ruiz, ahí está García, le va a tirar, 5-4, se termina la posesión, García, 2 segundos, a la carrera, para 3, cerró, no le quedó otra, García se encerró y perdió la pelota. Perdió una gran chance de ataque Atlético de Tostado. Cuando reaparece, cuando se rearma Huracán, aparece el CAT con una jugada fabulosa y baja un poco el nivel. En esta no la supo aprovechar. Zamudio en la anterior tampoco. Vamos a ver ahora. Sinos con la Americana. Hay falta de Ruiz.
A ver, número 7, sí. De Ruiz, la segunda. La segunda de Ruiz. No perdió la pelota, perdió la posibilidad hoy Huracán. El CAT, perdón, con la demora de García. Ahora es reposición por línea final, marca el árbitro. Se va Ruiz, ingresa el número 4, Echeverry. Ahí está, ingresó el número 4, la tiene el Pato Borda. Germán Andrés que la viene a buscar raudamente. 10 segundos quedan en la posesión. Sacan para el Pato. Le va a tirar de 13 y está el Pato. ¡Triple! En el aire parecía que ingresaba. Terminó ingresando con un poco de suspenso. Un loco, no, el relator lo gritó antes que entre, pero desde lejos se veía que ingresaba. La tiene García, el CAT que va a buscar para responder. La tiene Ledesma, se manda, penetra con Cristal. Doble del número 13. Doble de Ledesma. Primero 2 puntos para Ledesma y ahora se acercaba por 1 Huracán y ahora apareció nuevamente Ledesma para ampliar la diferencia. Hasta el momento Huracán no pudo pasar a ICAT en el tablero. Cerbodo que quería pasar entre dos hombres, la perdía, la tiene García y está, busca el doble, sí, doble del CAT, doble de García, gran recuperación de pelota para salir en transición rápida. Últimos 35 segundos de este primer cuarto, 21-16 está ganando el CAT. La tiene Germán André, va a penetrar, saca la pelota, la recupera esa pelota García, evita, vuelta de campo Gerbaudo, 10 segundos en la posesión, el Pato Borda, juega con Zamudio entre dos hombres, el pase 7, 6, busca el doble, consigue la falta por poco, no fue doble falta, irá a la línea Nicolás Zamudio, falta de quién? Falta de Echeverría, número 4 que recientemente ingresó. Ahí está, dos lanzamientos tendrá el correntino, el árbitro que le advierta al banco del CAT, al Vasco Ispurúa. Que la próxima y técnico, le deben estar reclamando, desde aquí no vemos, pero sí la advertencia que cae desde el árbitro. Zamudio en la línea, simple, el primero, simple para él, simple para Huracán. A 17 puntos se va Huracán, a ver con esta si llega al número 18, manos arriba, simple, 2 de 2 para Zamudio, completó bien su tarea. Últimos 21 segundos, 20, 19. Ya se van a apagar los tableros de los aros, ¿no? Porque quedan 14, 13, 12. Ahora sí los pusieron a los dos, los coordinaron. 9 segundos, 8, 7. La tiene Ledesma en el eje de cancha. Lanza para 3, rebota en el sexto. La gana bien Cherutini. Es una pintada. 2 segundos van a quedar. Nata para 2. Corrige en el aire, pero no vale. Terminó el primer cuarto. Gana el CAT 21-18. Tenemos lo que son los puntos, Mile. Así es. Tenemos Gerbaudo 3, una falta, Sino 3 puntos, 0 falta. Zamudio 4 puntos, una falta. Borda, el goleador de Huracán hasta el momento con 5 puntos, 2 faltas. Germán André, 3 puntos, una falta. En el equipo visitante de Sergio Aizpurúa está Echeverría, no tiene puntos, pero sí una falta. García, 4 puntos, 0 falta. Ruiz, 4 puntos, 2 faltas. Nata, 4 puntos, 1 falta. Chiarutini tiene un triple. Herrera, 4 puntos y 1 falta. Y Ledesma, 2 puntos. Ahí está. El goleador de Huracán es el Pato con 5. Con 5. Bajo, ¿no? Para ser el goleador. Y lo que pasa es que... en primer cuarto, pero fue repartido, ¿no? Sí, está repartido con Gerbaudo, Sino, Zamudio, Borda y André convirtieron los 5. En cambio, en el equipo visitante está la mayoría con 4, más disperso lo que es el tema de goleo. Más disperso el goleo. Hasta el momento está ganando el CAT 21-18. Primer cuarto, esto recién comienza. Lo bueno para Huracán es que está ahí cerquita, ¿no? Lo mantiene el partido, pero el CAT también, si lo vemos al vaso medio vacío, es que siempre está arriba. No lo pudo quebrar en algunos momentos. Es primer cuarto, como les digo, es muy apresurado que se hace un análisis, pero es lo que por lo menos se vio hasta el momento en el partido. Sí, buen comienzo por parte de Huracán, por ahí en algunos momentos no tan eficaz. Cuando se acerca el CAT con 1 o 2 puntos, aparece, como decía, una jugada espectacular del CAT y sigue ampliando la diferencia. Está haciendo buen partido, buena tarea Huracán, pero no se tiene que desesperar. Fíjate que Sino hizo 3 triples teniendo opciones de paso a Borda, opción de pase, perdón, a Borda y André, y se arriesgó y terminó errando. También hay que corregir esas cosas, más que nada Pablo Columba, que siempre pide minuto para reordenar un poquito el equipo. Arrancó el segundo cuarto, estamos viendo a través de la pantalla de Gigacom, el tercer partido de esta serie de playoff, gana el CAT 2-0, recordamos, doble match point para el equipo de Tostado, cualquiera que manotee de estos partidos, si se juega el próximo aquí, se liquidará la serie. La tiene Ledesma, la media vuelta, no hace una pintada, no le pegó a nada, casi
Si no estaba marcado Cherutini por el Pato Borda, era casi un pase para Cherutini. Salida para Huracán, la tiene Sinos. Transportaba la pelota y va a jugar para André, pero decide cambiar para el sector izquierdo para Gerbaudo, que se planta tranquilamente frente a la marca de Nata. Ahora el pase de pique para Germán André frente al aro, se vendrá por detrás, lo saca para el Pato, eje de cancha, buscará tirar la marca, es de Echevarría y está el lanzamiento, el Pato doble de doble de Huracán. El Pato Borda, tranquilidad para llegar, estirar el tiempo tranquilo y conseguir el doble. 7 puntos para Borda. Balón de Ledesma, la va dejando ahora para García, García con el pase de pique para que domine Cherutini, Cherutini con la americana, ahí está, irá bajo las tablas, el IVA, doble, doble, doble del CAT, doble de Cherutini, bajo las tablas estaba, nadie lo quiso tocar, no, hacer una falta ahí es innecesario. Nadie lo quiso tocar y terminó convirtiendo igual con la marca de Borda y Zamudio, nada para hacer. Sinos con la americana, se iba a plantar de tres, se arrepintió luego en el último instante, el Pato Borda, Sinos, se la roban a Zamudio, metió el manotazo bien Ledesma para recuperar la pelota, la tiene García para Nata, doble del CAT, que se pone ahora a ganar 25-20, diferencia de 5 arriba el visitante. Resta 8-36, 8-35. Balón de Sinos. Ahí está Sinos para Germán André. Se viene André, iba a tirar de 2. Es Amudio, el Pato Borda para 3. Ahí está el balón que rebota en el cesto. La baja Nata. Salida rápida de Nata para García. García que se planta, tranquilamente va jugando, terreno antagonista. Balón que va a dominar ahora Cherutini. A domicilio le va a buscar Echevarría. Ahí está Echevarría, se manda solo por el medio. Doble. Como en un entrenamiento Echevarría se mandó, la dejó dormida como cuando calientan. 27-20. Todos quedaron parados, está haciendo marca en zona, no le estaría funcionando mucho a Huracán. Primero 2 puntos para Echevarría. Germán André con la americana, la marca de García, casi lo desparrama en el camino. Mala suerte, André. Fue buena la jugada, sale rápido el Cata y está Nata bajo la zona. Doble de Nata. 29-20. Ha sido letal en este instante el Cat, porque todas las que ha tenido ha convertido. Todas las que tuvo convirtió. No es así por el lado de Huracán. Salieron dormidos en este segundo cuarto. La intensidad que tenían en el primer cuarto la perdieron ahora. Hay falta del número 4. 2 lanzamientos habrá, a ver si me confirma. No. El número 13. Ledesma. Ledesma. Porque lo miró a Echevarría, pero la falta de Ledesma, ¿cuántas tiene la primera? Ledesma la primera. El único que tiene 2 faltas en el CAT es Ruiz. Es Ruiz el único con 2 faltas. También faltas repartidas. En este caso el goleo repartido por Huracán y las faltas repartidas para el CAT. Adentro el primero, Zamudio simple. Convierte el primer lanzamiento. 29-21 está ganando el CAT. Resta 7 minutos 31 segundos ahora cuando se ponga en juego la pelota. Zamudio, sí, simple, 2 de 2. Efectivo hasta el momento Zamudio, hoy también convirtió 2, ahora 2 de vuelta. Salida de García, se viene con la pelota. Balón para Echevarría, la tiene Cherutini. Mandarina para el CAT, Cherutini que la busca para García. García que va a jugar el 1 contra 1 en la zona pintada, saca la pelota y está en puntita de pies, va para 2. Es desde aquí, Echevarría quería tirar, sale Gerbaudo. Hay falta de Ledesma. Que tenía una, tenía el Pato Borda que se queja, pide alguna falta. La segunda. La segunda para Ledesma con la camiseta número 13. Reposición desde el lateral para que lo haga efectivo Germán André. 29-22 está ganando el CAT. El Pato Borda, posesión completa para Huracán. Gerbaudo se frena, saca el balón para André. Este le va a tirar, no, para Zamudio. Zona pintada, ahí está la media vuelta, gran movimiento. Doble de Huracán, gran movimiento de Zamudio bajo la zona pintada con onda, bien, es efectivo. Y aquí sacó nuevamente puntos, 24 puntos para Huracán, 29 para el CAT. 8 puntos para Zamudio. García Ledesma se manda por el medio solito y solo lo tapa de André frente a Cherutini. Pero es pelota del CAT porque no pudieron evitar que el balón se vaya por el costado. ¿Qué tapa de Germán André? La segunda. Sí, hoy también lo tapó, no recuerdo a Herrera me parece. Pero la segunda, enchufado André, le faltó fortuna en el último lanzamiento. La hizo bien, entró, es para la suerte, ¿no? Será reposición por línea final, 9 segundos en la posesión. La tiene Ledesma, recibe y tira, triple. Triple. Triple del CAT, triple de Ledesma que lo festeja. 32-24, resta 6-35. Ledesma tiene 5 puntos y 2 faltas. El Pato Borda que la deja a domicilio para Germán André. Ahí está, saca la pelota al hombre invisible, Germán. Pierde el balón el Huracán.
muy impreciso Huracán en este segundo cuarto. Arrancó bien en el primero, pero el arranque del segundo, y vamos 6 minutos recién, lo arrancó muy mal, muy impreciso. No tuvo mucho goleo, solamente los simples de Zamudio y algún doble y nada más. Por eso pidió minuto Columba. Y por eso de los 8 puntos de diferencia arriba del CAT, 32-24, porque veníamos del primer cuarto parejito, ¿no? Creo que 2 arriba terminó. Sí. Y ahora 8 puntos de diferencia, estaba hace un ratito a 10. Pero bueno, ¿no? Como te había dicho, está letal el CAT, por lo menos en estos instantes, media mitad de cuarto, a todo lo que ha ido y ha buscado, ha conseguido doble. 32-24, 2 faltas por equipo para el CAT, ninguna para Huracán en este cuarto. En este cuarto no, solamente tiene 2 faltas en Huracán, el Fernando Borda, y en la visita Ruiz y Ledesma con 2 faltas. 6 minutos 27 segundos van a quedar de este segundo cuarto. Zamudio que va, retorna a la cancha, Gerbaudo, no hay cambios en el CAT, en Huracán. Y el CAT sí ya ha realizado algunos, pero Huracán no ha movido ese quinteto inicial desde el arranque del partido. Es que no tiene jugadores, sí, no. Tampoco. Stigmayer y Goné, recordamos que están lesionados. Que eran los cambios y... Por ahí puede entrar Hugo Lanche, que tuvo muchos minutos en el último partido de local de Huracán. Juega Echeverría para García, transporta la pelota. Se reanudó el juego nuevamente a través de GigaConvivis. El torneo federal playoff, 3er partido, 2-0 gana el CAT. Balón para Ledesma, se faja desde el piso, la termina regalando, no le quedaba otra a Ledesma, nadie se mostraba. Salida de Sino para Gerbaudo, ahí está, se frena, movimiento, Germán André, doble. Doble de Huracán, doble de Germán André. 32-26 gana el CAT, se acerca Huracán. Salida de García, por el eje de cancha va jugando para Echeverría. Echeverría con la americana. Ahí está el pase de pique para Cherutini, más frente al aro, poste bajo, lo marca el Pato. Sigue Echeverría ahora, la saca para García, sacará el balón otra vez para que la tenga ahora el número 8, Moreno. Buscaba de 3, casi de rebote, termina entrando. La ganó bien esa pelota Huracán. La tiene Gerbaudo, juega frente a Moreno. Gerbaudo con la americana, el balón que viene para Sino para Germán André, le va a tirar de 3, no, se manda, penetra, saca la pelota al Pato, solo Sinos, 9 segundos, 8 Sinos, veo el espacio, erró, increíble doble, erró Sinos, hizo perfecta la jugada, se mandó por el medio, pero le calculó mal cuando tenía que dejar la pelota dormida en el cesto. Hay minuto y repasamos ahora detalles, 32-26, goleador del CAT, Milé. Goleador del equipo visitante con 8 puntos, Nata, y lo sigue con 5, Chiarutini y Ledesma. En el equipo local también el goleador es Zamudio con 8 puntos, lo sigue Fernando Borda con 7 y Germán André con 5. Gerbaudo y Sino hasta el momento han convertido un triple cada uno. Ahí están los detalles hasta el momento, lo que deja el partido. Y Huracán sigue sin cometer faltas en este cuarto, 0 falta por equipo, medio cuarto. Y 0 faltas y 2 para el CAT. Huracán lo que tiene que hacer es afinar un poco la puntería, mover la pelota más durante los 24 segundos, que aparezca André, que aparezca Sino por ahí con algún triple, también Fernando Borda. Hasta el momento, las primeras jugadas del primer cuarto fueron desde afuera. Por ahí Zamudio, que es el interno, digamos, como que intenta atacar, introducirse y convertir abajo del aro, así que vamos a ver qué hace en estos últimos 5 minutos. Salida de Moreno, ya se reanuda el juego, 5-20, 5-19 para que termine el primer tiempo. Echeverría, se manda Echeverría y está doble, doble del CAT, gran penetración por el sector izquierdo de Echeverría y termina en doble, 34-26 gana el CAT. Sinos, Germán André, el pase casi complicado porque casi se lo dieron abajo. Germán le cerraba los caminos de Desma y te obligó a sacar la pelota. Gerbaudo quedó corto esa pelota, hizo bien Gerbaudo todo, pero no terminó en el doble. Es de Huracán. Es pelota de Huracán, el Pato Borda, que exclusivamente pedía que era de Huracán. Era clara que era de Huracán. Reposición desde línea lateral para el equipo de Huracán en este momento. 4 minutos 54 segundos para que termine el primer tiempo. Mientras que Rubén Andrés se ata los cordones. Ahí lo vemos a la toma de Manuel Velázquez. En HD, alta definición, pida al DECO en las oficinas de Gigacom.
Balón de Sinos para disfrutar todo en alta definición, además la Superliga Argentina de Fútbol. Balón de Germán Andrés de Sinos para tres, busca el tres, 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 triple de Huracán. Sinos, viene Sinos luego de haber errado algunos, o por lo menos está decidido a tirar el día de hoy. No es tan tirador Sinos, hoy sí, y ha conseguido algunos puntos, 34-29 gana el CAT. A 5 puntos está Huracán y está Echevarría para 3. Y va a buscar el rebote Echevarría, la gana Jarbaudo. Alarga para Germán André. Se mueve para buscar la pelota. La tiene Germán Zamudio para el Pato Borda. Juega el cerebro de Huracán ahora. Balón del Pato, se frena. La tiene Sinos. El pase que viene para Zamudio. Zamudio que levanta la cabeza, está el panorama y está. Busca el doble, consigue la falta. Por poco no es bonus. Y da la línea Zamudio en la falta de... La falta de número 4, Echevarría, la segunda. La segunda para el hombre del CAT. A la línea Zamudio. Si usted escuchó un grito, es Germán Andrés quejándose. Se fue al otro aro a gritar. Simple de Zamudio, simple de Huracán. A 4 se pone, 30 puntos para Huracán, 34 para el CAT. Zamudio que va con la segunda oportunidad, quiere ponerse a 13 y está, sí, 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 simple, sí, 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 simple de Huracán, simple de Zamudio, efectivo en la ley de tiros libres hoy. Sí, mucha eficacia Zamudio, también consiguiendo faltas, 10 puntos para él y es el goleador hasta el momento. Moreno con la pericana, la limpia para Ledesma, por acá el sector Ledesma, va el espacio, golazo, doble, no lo pueden parar a Ledesma en esa. Bien Ledesma, vio el espacio, se mandó, consigue el doble, 36-31, salida de Sinos ahora. La marca es de Brancolino. La tiene ahora André para Zamudio. A los tumbos va Huracán. El manotazo de André como algún partido para ganar. En este caso es pelota del CAT, dice el árbitro. Da la pelota en el hombre de Huracán, me parece. Yo por lo menos lo que vi. A los manotazos y no pudo entrar, ¿eh? Sí, porque llegaban como que se la daban por compromiso porque estaban marcados. No, sino quizás alguno tomado otra decisión. Moreno para tres, triple. Triple del CAT, triple de Moreno. Primero tres puntos. Primero tres puntos para Moreno, número 8 del equipo visitante. Balón de Germán André, gana 39-31. El CAT resta 3-17, 3-16 para que termine el primer tiempo. Ahí está Gerbaudo, Nacho para tres, el cordobés que erró. Y salida ahora para que la tenga Moreno, que ya está en terreno antagonista. La deja para el número 11, Cherutini. Moreno, Cherutini. Ahí está, carga la pistola para tres. Se le mojó la pólvora a Cherutini. La tiró, no tocó nada. Sale ahora Sinos. Pelota de Huracán. La deja a domicilio de pique para Germán Andrés. Zamudio que lo cortina. Ahí está Germán. Solito para Sinos. El pase para Zamudio. Poste bajo. Saca la pelota. El Pato Borda está solo. Dámela. Le dice que el tiro de tres. Ahí está. Erró el Pato. La pelean todos. La gana Ledesma. Balón del CAT y salida rápida para Moreno. Van de ida y vuelta. No hay demoras. Van rápido en la transición. Ahora sí, García pone paño frío al ataque frenético que era hace un instante. Para el CAT, la tiene García, ahora Moreno que juega, la marca de Gerbaudo, ahí está para Cherutini, poste bajo, juegue él el uno contra uno con Cristal, salió esa pelota y sale Gerbaudo, sale Huracán, 2-18 resta. Bien Huracán defendiendo en esa pelota, haciendo una marca más pegajosa por ahí en zona, por momentos individual. Zamudio buscaba el doble, la media vuelta, erró Huracán. Pide la falta, no hay. Mientras se queda quejando el Pato, sigue el partido y hay falta ahora de Gerbaudo. ¿Cuánta? ¿La primera? La segunda. La segunda ya. Ahí está, le dice el árbitro, también advierte al banco. Estaba jugando bien Huracán, se estaba defendiendo de la mejor manera. No pudo convertir el equipo visitante, pero cuando contraatacaron no tuvieron la posibilidad también de convertir. Defiende, pero no convierte. En cambio el CAT, cuando tiene la posibilidad, no te perdona. Entonces al no convertir queda todo igual. Y ahora tiene García, menos de dos minutos. 1.57 para ser exacto. Y está García, se manda, la deja en doble. En bandeja, doble. Doble del CAT. 41-31, 10 arriba. La mayor diferencia en el partido a favor del equipo visitante, del equipo tostadense. Germán André que se frena, la juega para Zamudio. Zamudio con Gerbaudo. 12 segundos en la posesión. Ahí está Nacho para 13. Roy ya rápidamente iba a buscar rebote, pero se persignó porque Cherutini la bajó de una nube. La tiene Moreno y va dejando la pelota para García. García que juega con Ledesma. Por la derecha juega la pelota el CAT. Ahora para Cherutini. Cherutini con Brancolino. Ahí está Brancolino para 3. ¡Triple! ¡Triple! Triple del CAT, triple del número 10. ¿También los primeros tres? Sí, los primeros tres. Cuando repasemos,
los goleos del equipo visitante, todo desparramados. Todo bien repartido. Pierde la pelota Huracán. Imprecisiones en el equipo local. 13 puntos arriba el CAT. Y se enoja la gente. Cuando erra Huracán, cuando pierde pelota, se agarran la cabeza, se quejan. García. Lindo clima y complicado, ¿eh? Sí, también, porque si las cosas se ponen cuesta arriba, también a veces el público juega su papel. Para bien o para mal. Ahí está, erra Valedesma, la tiene el Pato Borda. Salida rápida con Sino, sí, bien digo. Sino con Germán Andrés, que viene como trailer a la carrera. Ahí está, busca el doble, quedó corto. Que recupera el CAT. Y este es el momento, si se descontrola el Huracán, 40 segundos finales, que el CAT puede aprovechar. Increíble, Brancolino tenía el doble bajo en las tablas. Quiso ser tan generoso que la termina perdiendo cuando quería habilitarlo a Cherutini solito. 38 segundos finales de este primer tiempo. 44-31 está ganando el CAT. Veremos a ver qué nos depara este partido. Tercer juego de los playoffs. Ahí está balón de Sinos. Sinos con la americana se frena. La juega para Germán Andrés. La cortina venía de Zamudio. Germán, ahí está Zamudio, que casi se duerme, ¿no? Porque casi la pierde. Se avivó sobre el final. Hay falta ahora del hombre del CAT. ¿De quién? Del número 8, Moreno. De Moreno. ¿La primera? La primera para él. 25 segundos, dos décimas de este primer tiempo van a quedar. Se vendrá Hugo Lanche. A ver, ¿quién será? Así es. A ver. Hugo Lanche, Borda. Se va el Pato. Se fue Fernando Borda, ingresó número 8, Hugo Lanche. Zamudio erró el primero, increíble. Venía con una alta efectividad. Este es el primero que erra. Y encima con suspenso porque casi termina ingresando luego. Erró el primero, va por el segundo y está manos arriba, simple. Con también suspenso, pero esta termina dentro. 24 segundos, 23, 22 y 20 en la posesión porque hay un segundo más en el reloj de tablero. Balón ahora, creo, dejando García para Chiarutini. Casi la pierde con Germán André y hay falta, dice el árbitro. Falta de Germán André, la segunda. La segunda. Hay minuto, pide el gran Vasco Esprúa. 15 segundos finales de este primer tiempo, 44-32. ¿Quién sigue siendo el goleador de Huracán, Mile? ¿El Pato? No, Zamudio con 11 puntos. Zamudio con 11. ¿El Pato cuánto tiene? 7. 7, bueno, ha subido un poquito. Pero el que ha crecido en demasía es Zamudio, ¿no? En el goleo. Zamudio más que nada como simples y la penetración que por ahí así consigue algún doble. En el equipo visitante el goleador es Nata con 8 puntos porque está muy repartido el goleo en lo que es el equipo de Sergio Aizpurúa. 15 segundos, 5 décimas van a quedar cuando se reanude el juego. En un instante nada más. Están en la charla técnica. Columba por un lado, Espurúa por el otro. Espurúa a la derecha de su pantalla. Está el banco. Y a la izquierda está Columba, que ahora justamente Manuel Velázquez lo estaba enfocando. Para llevarles el detalle de la táctica de estos últimos segundos. Segundos finales del primer tiempo. Difícil partido para Huracán. 44-32 está ganando el CAT. Y está Lancha en cancha. Descansa el Pato. Por el lado del CAT lo vemos a García, Ledesma, Moreno, Chiarutini. Y por aquí abajo, Brancolino, el 10. Reposición lateral para el CAT. 15 segundos, 5 décimas en el tiempo de reloj. Y en la posesión, 14 segundos. Juegan, la tiene García, Ledesma ahora. Ledesma solo para Brancolino, bajo las tablas. Se falta, eso viene el CAT. Jugada toda del Vasco, esa del pizarrón. ¿La falta de quién? La falta del número 8, Lanche, la primera. Toda de Espurúa, porque se vio clarita, ¿no? Jugaron, uno cortó por abajo y recibió. O era el doble o era la falta. Consigue la falta y dos lanzamientos ahora. A la línea va Brancolino. El Pato que vuelve. Lanche que descansa. Ahí va a la línea con dos lanzamientos. Va con el primero Brancolino. Camisa 10 para el hombre de tostado. Zapatillas blancas, medias blancas. Ahí está, erró el primero Brancolino. Irá con el segundo lanzamiento. Uno más, dice el árbitro. Bota el balón, ahí está manos arriba. Simple. Simple del CAT, simple de Brancolino. Últimos 10 segundos, 9, 8. La tiene ahora Sinos. Avanza Sinos. Germán André le va a tirar 4 segundos. 3. Ahí está Germán. Erró Huracán. La tiene el CAT. Brancolino desde lejos para 3. La pelota queda en la parte superior del cristal. Terminó el primer tiempo. 45-32 está ganando el CAT. Lo superó sin dudas y en el marcador se ve. Ahora va a repasar detalles y goleadores Milena Redondo.
en Huracán, Gerbaudo 3 puntos, 2 faltas. Sino 6 puntos, 0 falta. Zamudio 11 puntos, 1 falta. Lanche 0 puntos, 1 falta. Borda 7 puntos, 2 faltas. Y Germán André 5 puntos, 2 faltas. En el equipo visitante, Echeverría 4 puntos, 2 faltas. García 6 puntos, 0 falta. Ruiz 4 puntos, 2 faltas. Moreno 3 puntos, 1 falta. Nata 8 puntos, 1 falta. Brancolino 4 puntos. Cherutini 5. Herrera 4 con 1 falta. Y Ledesma 7 puntos con 2 faltas. Ahí están los detalles, números y demás de lo que dejó este primer tiempo. Vamos a una pausa, Mele. Vamos a una pausa. Tiene que trabajar mucho Huracán para poder remontar lo que es este partido. Hasta el momento lo pierde. Nunca pudo pasar adelante. Sí, achicar diferencia a un punto, pero también estuvo a 10. Y al comienzo del segundo cuarto fue fatídico, ¿no? Porque fue letal. Todas las que tuvo el CAT las convirtió y por eso sacó una ventaja. Y luego se durmió Huracán en algunos ataques, algún desconcierto del equipo local, terminó sacando esta diferencia. 45 el CAT, 32 Huracán. Vamos a una pausa, no se mueva, quédese. Tercer juego de los playoffs, 2-0 gana el CAT. Este partido, si lo gana el CAT, se termina la historia. Huracán está obligado a ganar para estirar al día jueves próximo partido. Pausa y ya volvemos. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores asesores en San Javier y zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas 41.544 y 73.343. Agencia en calle Doctor Tiscornia 1853. Teléfono 03405-424-508. Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías. Servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges, 2143, teléfono 03405-154-03-549. Super Avenida, su supermercado Super Super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía, por eso también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Super Avenida, su super super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942 con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone, desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone, atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan ahora 12, 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone, vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424-075. Distribuidora Maynet, representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de agua saborizada marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos.
Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas, dispenser frío-calor. También Soden Sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405-424-596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito, los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Hipólito Yrigoyen 1972, frente a la cancha de Huracán. Muy bien, amigos. Luego de la pausa comercial, estamos preparados nuevamente para disfrutar lo que será el segundo tiempo, el tercer cuarto entre el CAT y Huracán. Entre Huracán y el CAT, aquí en el 12 de junio. 45-32 está ganando el equipo visitante. Veremos qué nos depara. Tercer juego, playoff. Los dos en tostado porque tienen la localía. El CAT los ganó y aquí, si gana, se termina la historia y terminará la temporada 2018 para Huracán. A ver qué va a pasar. Cambiamos de piloto, ahora lo tenemos a Luchi Escobar en las cámaras para vivir este segundo tiempo. Arrancará el tercer cuarto. Germán André moverá desde la mitad del rectángulo. A través de Gigacom vas a disfrutar el segundo tiempo entre Huracán y el CAT. Arrancó el tercer cuarto. A través de Gigacom, como siempre, en HD, en alta definición, con todo el deporte en la zona y eventos. Pelota de Gerbaudo. Ahí está Germán André, la viene a buscar, penetra por el medio, busca el doble, saca el balón. La tiene Gerbaudo. Otra vez jugando con el Pato Borda. 10 segundos en la posesión a domicilio, la viene a buscar Sinos. Ahí está Sinos. El pase para Zamudio, tiene que tomar una decisión, o lanzar o buscar. Ahí está, quedó corto. La recupera Gerbaudo, la media vuelta, busca el doble con suspenso afuera. Salida del CAT ahora. Pelota de tostado. Balón que va jugando ahora Chiarutini. Balón que va a jugar ahora Nata. Ahí estaba con las tablas García. Erró, la tiene Herrera. Doble. Doble del CAT. Peleado, pero consiguió esos dos puntos, Milena. Así es, primero dos puntos en este tercer cuarto para Herrera, 6 puntos en total. 47-32 gana el Cata, ahí está, la tiene Sinos. Se frena, la pide el Pato Borda, Borda juega hacia la derecha para André. Ahí está Gerbaudo, penetra, se manda por el medio, falta en ataque. A ver, ahí está, la falta del 4 de Gerbaudo. Gerbaudo, la tercera. Clarito, se vio la mano, extiende, iba con la mano adelante para, como viene empujando, cualquiera que se le cruce, tirarlo al diablo. Salida del CAT. La tiene García, transporta la pelota, ya está en terreno antagonista, la va dejando para Ruiz, otra vez con García. García con Nata, va a penetrar por la derecha, la saca para Chiarutini. Otra vez con Nata, García, Ruiz, ahí está Nata, el pase de pique. Chiarutini, 10 segundos, Nata bajo las tablas, saca una falta. Zamudio, me parece. No. De Sinos. La primera para Sinos. La primera para Sinos. Ya dos faltas en equipo para Huracán. En este cuarto, irá Nata a la línea. Irá Nata para el primer lanzamiento. 47-32 está ganando el equipo. El equipo de Tostado va Nata con el primer lanzamiento. Y está manos arriba, simple. Primero dentro del número 9. 48-32 está ganando. Va con el segundo lanzamiento del número 9. Ahí está, mira fijamente el aro. Nata, manos arriba, simple también. 2 de 2, 49-32. Resta 8-34. Salida de Huracán. 10 puntos para Nata. 10 puntos llega
al grupo de los dos dígitos en el goleo. Germán Andrés por el eje de cancha se frena. Busca receptor García que lo marca. Germán solo para Gerbaudo. Ahí está Sinos para tres. El balón que rebota en el sexto y termina en las manos luego de Herrera. Salida rápida ahora del equipo del CAT. García juega. La devolución era antes de Ruiz. Nata que la deja a domicilio para García. 8 minutos, 8 segundos van a quedar para que finalice este tercer cuarto. Ruiz, García, Ruiz mueve la americana, el CAT tranquilamente, el Nata que se mandaba, la termina regalando ahí abajo. Gerbaudo que viene en la corrida rápida, busca el doble y falta. Doble y falta. Doble y falta la línea, irá Gerbaudo. Increíble, la perdió el CAT ahí abajo, viendo unos pases en demasía, la falta de... La falta del número 7, Ruiz, la tercera. La tercera y luego Gerbaudo en salida rápida fue, buscó, la dejó servida en bandeja y le cometieron falta y va a la línea. El cordobés 49-34 está ganando, resta 7-56 para que termine este tercer cuarto. Viene a hablar el árbitro aquí a la mesa de control con Víctor Hugo Brayet. A ver, un cambio Brancolino por Ruiz. 49-34 está ganando el equipo de Tostado. Un lanzamiento. Claro, doble falta fue. Manos arriba, Gerbaudo simple. Adentro, ¿cuántos puntos para el cordobés? 6 puntos. 6 puntos para Gerbaudo. Pelota en la salida para que la tenga Brancolino. Brancolino con García. García con Nata. Nata García. Pasa Nata. La tiene Brancolino. En eje de cancha. Otra vez para Nata. Nata que va jugando. La va dejando para Herrera. Busca el doble. Doble. Doble del CAT. Doble de Herrera que lo festeja. 51. El CAT 35. Huracán. Herrera 8 puntos. Y ahora este tercer cuarto más tranquilo. No tanta intensidad y tanta ambición por ir a buscar en la desesperación. Están más tranquilos ambos equipos. Pero el CAT está sacando rédito de este cuarto, está ganando 51-35 y estira su diferencia. Se anticipa y falta de Brancolino cuando se anticipaba esa pelota, cuando se anticipaba la mandarina, metía el manotazo, pero comete falta. Brancolino la primera. La primera del número 10 del equipo tostadense. 14 segundos en la posesión van a quedar de este ataque de Huracán. La tiene Gerbaudo. Germán Andrea, la carrera, ya se veía que iba a tirarle. Ahí está el balón que rebota en el sexto. El silencio, ¿no?, en la gente. Porque ve que las cosas no van como uno quiere, ¿no? Pelota de García. Ahí está jugando con Herrera. Herrera con Brancolino. Brancolino con la pelota contra Chiarutina. Y está García. Se manda solo. Doble. Doble. Solo. Doble. Increíble. Como Perico por su casa se mandó Herrera. Nadie lo paró. Nadie lo paró. Y una jugada similar hubo en el segundo cuarto. García, 8 puntos y amplía la diferencia. Amplía la diferencia, Gerbaudo que viene. Ahora a cualquier cosa, casi el ataque de Huracán y comete falta Zamudio. Antideportiva. Del número 9. La segunda para Zamudio. La segunda para Zamudio. 53-35. 18 puntos arriba. El CAT. Está sacando, cumpliendo récord en cada punto, haciendo la diferencia más grande en el partido. Va Nata a la línea. Con el lanzamiento, a ver. Busca concentración. Algunos silbidos que bajan de por ahí. Ahí está Nata, simple adentro. Sí, simple. Simple para el CAT. 54-35, 19 puntos arriba. Buscará el vigésimo Gerbaudo, que le avisen que queda un tiro más. Ahí está. Ahora espera, le dice Nata. El árbitro que habla. Nata, que se acomoda. Bota la americana, busca concentración otra vez. Mira fijamente el aro, manos arriba, simple. Vigésimo punto en la diferencia. 55, el CAT 35, Huracán. 20 puntos arriba, como les digo. El equipo tostadense tiene la posesión y la salida. Posesión completa, además. Ahora ya están 17 segundos. Ahí la tenía García y falta en ataque de Herrera, si mal no veo. No. De número 10, Brancolino. De Brancolino. Bueno, eso es lo que marca las manos el árbitro. La segunda para Brancolino. Se da salida de Huracán por línea final. 55-35, resta 6 minutos 32 segundos para que termine este tercer cuarto. La tensión que hay acá en el estadio. Sí.
La gente esperando alguna reacción por parte de su equipo. Salida de Sinos. Ahora ya está en terreno antagonista Brancolino, que lo va siguiendo. Sinos con la americana, la tiene Germán André. Ahí está André con el Pato Borda. Borda que se va a mandar, la saca para Sinos. Otra vez para el Pato. Ahí está Fernando, el Pato Borda. Para tres, triple. Triple. Triple de Huracán, triple de Borda. 55-38 gana el CAT. Y sale ahora jugando García. Resta 6 minutos, 9 segundos para que termine el tercer cuarto. Herrera la va dejando para Cherutini. Cherutini con García. García con Nata. Ahí está, recibe Nata. Se aleja. En 6.75 se va moviendo. La tiene Nata. De aquí para allá va jugando ahora la pelota para que domine Cherutini. Poste bajo. Ahí está Cherutini. La juega para Brancolino. El tiro queda corto. Mediano mantazo. La gana Herrera. Zona pintada solo. Doble. Doble. Increíble el doble. Y la increíble el rebote también. Cuando bajaban los jugadores de Huracán, estaba Herrera para agarrar ese rebote. La tiene Germán Andrés. 57-38 gana el equipo de Tostado. Hay falta de Herrera, me parece. A ver, así es, el 12. El 12. Herrera, la segunda falta, 10 puntos. Segunda falta, 10 puntos para él. Ha convertido algunos 4 o 6 puntos ahora, hace un ratito. Sí, hizo buena defensa Huracán en esa jugada. Se descuidó en los últimos segundos y apareció Herrera. Salida de Germán André, 14, 13 segundos en la posesión. La tiene el Pato Borda. Busca el doble. No es doble falta. Sí, la falta. Ahí irá la línea con dos lanzamientos el Pato Borda. La falta de Brancolino, la tercera. A ver, así es, la tercera marca en la mesa. Mientras secan la cancha los muchachos ahí en la zona pintada, irá la línea el Pato Borda. 5 minutos 31 segundos para que termine el tercer cuarto. Ahí, a ver, Víctor Hugo Brayet. Pensé que había marcado el minuto, pero usó el silbato de la mesa para llamar a Melgarejo, el ayudante de Columba. Le está explicando la situación. 57-38, ya está en penalización el CAT. 5 faltas por equipo. Huracán tiene una más para dar, porque cuando llega la cuarta, próxima falta, llega a la línea el equipo de Tostado. El Pato Borda que está en la línea. 2 lanzamientos tiene, manos arriba. Simple. Le queda uno más. 39 puntos para Huracán. 57 para el CAT. Ahí está el Pato, manos arriba. Simple, 2 de 2. 40 puntos, Huracán, 17 la diferencia, arriba Tostado, 57 puntos para la visita. Balón que va teniendo Brancolino para Herrera. Herrera que viene, el pase para Nata con ventaja y está, busca el doble. Doble golazo, lo dejó solo Herrera. Como en el fútbol, lo dejó mano a mano frente al aro. Solamente tuvo que dejar la bandeja Nata y está Zamudio, erró y la recupera el CAT y gana la pelota. 19 puntos de diferencia, la tiene Brancolino. Se frena, astuto Brancolino, porque... Y Herrera le dice, muevan la pelota. Porque es el momento del CAT que tiene que aprovechar si quiere empezar a liquidar las cosas. García, ahí está, en el eje de cancha, para tres, rebota la pelota. La gana Zamudio, salida rápida para André, que se viene para el doble solo. Ahí está, doble de Huracán, doble de Germán André. 59-42 ahora el CAT. Quedó sentido Chiarutini en la garganta, habrá recibido un impacto, un golpe. A todo esto resta 4 minutos 48 segundos para que termine el tercer cuarto. Con este doble que convirtió Germán Andrés, solamente tiene 7 puntos. Borda 12 y Zamudio 11 puntos. Pelota de García en la salida para el CAT. García que transporta la pelota, traslada el juego del CAT. La tiene García, la va dejando para Nata. Nata que juega, la marca es de Gerbaudo. Nata que abre hacia la derecha para Brancolino, le iba a tirar de tres, la juega para Herrera. Ahí está Herrera, penetra de aquí para allá, lo marcan tres, casi la pierde. 6 segundos en la posesión, la tiene Nata. 4 ahora, 3, ahí está Nata, poste bajo. Alguien va a tirar, García, un segundo. Nata, nadie va a tirar. Y se terminó la posesión para el CAT. Bien, buena marca de Huracán, porque no le daba opciones. La segunda jugada que hace lo mismo. La anterior no había salido bien porque en el último segundo apareció Herrera. En esta sí, lo que tiene que hacer Huracán, defenderse hombre a hombre, marca individual, pegajosa y complica, porque los obliga a mover la pelota al CAT y después no convierten. Germán Andrés que busca despegarse de la presión de Chetutín. El Pato Borda solo. No. Doble solo, el Pato abajo de las tablas. Doble. Adentro. 59 el CAT, 44 Huracán. Hay minuto ahora. Pide el Vasco.
y restarán 4 minutos 11 segundos de este tercer cuarto. Se acercó bastante Huracán, había una diferencia de 18 puntos más o menos. Hizo buena tarea, más que nada tarea defensiva, apareció un poquito más Borda, Zamudio también. Esta última jugada de Germán André, está haciendo las cosas bien en este tercer cuarto. Todavía le falta más efectividad, le falta ser más seguro en el ataque. En defensa está solucionando los problemas, le faltaría un poquito más de goleo y se acercaría al CAT. Recordemos que Huracán tiene la obligación de ganar este partido, si no se termina el torneo federal para los hinchas del verde. 59 el CAT, 44 Huracán, 15 puntos de diferencia arriba el equipo de Tostado. 4 minutos 11 segundos van a quedar de este tercer cuarto y ya en un ratito nada más vamos a entrar al capítulo final, el último cuarto donde se van a dirimir las cosas, a ver si Huracán puede estirar a un partido más el jueves, al cuarto partido. Este es el tercero de la serie y si no, si gana el CAT, hasta aquí ha llegado la historia en este año. Sí, hablaba con algunos integrantes de la subcomisión, que una lástima porque por el campeonato que hizo Huracán en el torneo federal, siempre en la sexta posición, cuarto, quinto, siempre se mantuvo en mitad de tabla, pero ahora en los partidos más importantes se pinchó, se lesionaron jugadores y perdió la eficacia, ¿no? Sobre el final perdió y además perdió la localía de algo tan importante como es en el básquetbol. Le pasó el año pasado en el clásico, Central tuvo la localía, le ganó la serie 5-4 de la serie, y en este caso no tiene localía y está perdiendo 2-0. A ver con esta, García, doble. Doble para el CAT, doble para García. Por eso es importante la localía, 61-44 gana el CAT. Es importante la localía por esto, ¿eh? Por el apoyo de la gente. Hoy si el CAT logra una victoria aquí sería muy importante, ¿no? En el mundo del básquet se cotizan altos las victorias de visitantes. Se murió doble, se mandó por el medio, penetró, golazo. Y salido de García ahora. Ahí va, traslada la pelota, 61-46, gana la visita. La tiene Herrera, domicilio, la busca Nata, le va a tirar de tres. Zapatillas rojas y blancas para Nata, ahí está Nata, doble largo, rebota la pelota, dan el sexto. Y a ver con este Huracán, a ver si aprovecha este instante, este pequeño instante que ha errado el CAT en algunos ataques. La tiene Zamudio, busca el doble y está con suspenso, consigue la falta de Herrera. Si es de Herrera, ¿cuál sería? Vamos a ver qué dice el número 12. Herrera, la tercera. La tercera de Herrera. Se viene Moreno a la cancha. El Vasco Espurúa que le indica. Penetré, saque en la pelota. Por lo que entiendo, ¿no? Las señas. 3 minutos 8 segundos para que finalice el tercer cuarto. 61-46. Gana el CAT. Y se mantiene esos 15 puntos de diferencia arriba. Es Zamudio que va en la línea. Ahí está con el primer lanzamiento. Manos arriba, simple. Simple para Huracán, simple para Nicolás Zamudio. Irá con el segundo intento. Ahí está, arriba, simple, 2-2. Y hay cambio, Ledesma la cancha. Se va Herrera. Se va Herrera con tres faltas. Lo cuida el Vasco. Jugará ahora Chiarutini, la pelota para García. Sinos con la presión alta, muy alta, campo ya del CAT y lo está presionando. La tiene Moreno, Ledesma. Menos de 3 minutos para que termine el tercer cuarto. Ledesma que va jugando con Chiarutini. Zona pintada, la deja para García. Ahí está, se pasa en la pelota, 5 segundos en la posesión. Moreno para 3, triple, golazo. Golazo de Moreno, triple. Que es un baldazo de agua fría para todo el estadio. Moreno, 6 puntos, 2 triples. Pelota del Pato Borda, la deja para Sinos. Juega el número 5. Balón para Gerbaudo, eje de cancha. El Pato Borda, este es el hombre que tiene que aparecer, ¿no? El Pato apareció en tantas. Germán André. Germán André también. A ver el Pato. Ahí está Borda entre todo, contra el mundo. Falta de Chiarutini, me parece. A ver qué marca el árbitro. Así es, falta del número 11, Chiarutini, la primera. La primera tiene para dar Chiarutini. Dos lanzamientos tiene Huracán ya. Recordamos, está en penalización el CAT. 5 faltas por equipo, en equipo para el CAT en este cuarto. 64-48 gana la visita al Pato Borda. Que va con el primer lanzamiento, manos arriba, simple. Simple para Huracán, simple para el Pato Borda.
Va el Pato nuevamente, segundo lanzamiento. Simple, 2 de 2. 14 puntos arriba el Cata ahora, 64-50. Salida de García. Transporta la pelota, la deja para Nata. Nata que se frena, busca receptor, juega con Ledesma, le pasa a Nata, recibe la pelota Nata. Por la derecha está 10 segundos en la posesión, la tiene Cherutini frente al aro. Poste bajo para Elson, la pintada bajo las tablas. Ahí está, doble. Doble del Cata, doble de Cherutini, 66-50. 7 puntos para Cherutini. Pelota de Sinos. La tiene Sinos. El pase para Germán André. Buscará el doble largo. No para Sinos. Ahora otra vez con Germán. Ahí está André. Se manda el pase de pique. Se le escapa como el agua entre los dedos a Zamudio. Y pierde la pelota Huracán. Resta 1.45. Para que termine el tercer cuarto. Salida de García. Transporta la pelota al hombre del CAT. La deja Cherutini. Nata. Ledesma. García. Se muestra Cherutini. Ahí está la marca de Zamudio. Cherutini que va contra la línea lateral. Nata que Moreno que la recupera. 6 segundos en la posesión. Moreno en el aire. No caminó. Clarito, ¿no? Porque iba, pegó un salto y iba volando cuando avanzó con la pelota en las manos. Ahí está Germán André. ¡Doble falta! ¡Doble falta! A la línea irá Germán André. Dos lanzamientos. ¿La falta de quién? Del número 8. Moreno, la segunda. A ver. No, a Ledesma se la cobró el número 13. A número 13, Ledesma, la tercera. La tercera. No era caminata, si se puede ver después en la cámara, porque cuando se queda con la pelota y avanza, estaba en el aire, pero al filo, ¿no? Si no iba en el aire, era caminata. Ahora irá la línea Germán André. Resta 1.19 para que termine el tercer cuarto. 66-52 está ganando el CAT. Y tiene un lanzamiento Germán para completar jugada de 3 puntos. Bota el balón, ahí está. Manos arriba, simple. Simple de André. Salida ahora de Moreno. Moreno que la deja para García. Transporta la pelota García. Avanza y la deja para Ledesma. 16-15 segundos en la posesión. Cherutini. Se muestra García. A domicilio se la quiere dar Cherutini, la marca es Pegacosas Vecinos. Ahí está García, Cherutini, es una pintada media vuelta con Cristal, erró el CAT. Y la recupera Huracán. Y quedó sentido Gerbaudo, el Pato Borda que practica, tira desde lejos. Y Gerbaudo que se agarra el rostro, acusa un golpe. Un manotazo en el ojo seguramente. Se tiene que hacer de vuelta la reposición por línea final para Huracán. Menos de un minuto, 59 segundos, 0 décimas, exactamente lo que marca el tablero del partido. Gerbaudo quedó sentido, gran esfuerzo de todo Huracán, ¿no? Sin cambios, solamente el Anching y el sobre del Pato unos segundos, una jugada. Luego es todo el quinteto de todo el partido. Germán André, la deja para Gerbaudo, para Zamudio. Ahí la marca es de Moreno, Zamudio busca el doble, doble, doble de Huracán. Doble de Zamudio, últimos 39 segundos, 38. La tiene García y esta Huracán ahora se empieza a acercar y se le va la pelota a García. En realidad se fue con pelota y todo García. Reposición lateral para Huracán. 34 segundos para que termine el tercer cuarto. Salida de Sinos. 30 segundos, 66-55, 11 puntos arriba el CAT. La tiene Germán André, lo juega para el Pato Borda. A ver con esta, el Pato va para tres. ¡Triple! ¡Triple de Huracán, triple del Pato Borda! Para acercarse, para ponerse ahí a tiro de escopeta. 19 puntos para Fernando Borda. Pelota ahora que la tiene Moreno, se levanta la gente. Estaba callada hace un ratito porque el partido no acompañaba al lanzamiento que viene de Ledesma. La recupera Huracán y la tiene Andrés. El momento, el tiro desde lejos de Germán. Terminó el tercer cuarto. Finalizó el tercer capítulo, 66-58. Está ganando el CAT. Repasamos goleadores y detalles con Milena Redondo. Levantó en estos últimos segundos, levantó Huracán y también se levantó la hinchada. Gerbaudo, 6 puntos, 3 faltas. Sinos, 6 puntos, 1 falta. Zamudio, 17 puntos, 2 faltas. Borda, el goleador de Huracán y del partido, con 19 puntos, 2 faltas. Germán André, 10 puntos, 2 faltas. En el equipo visitante, el equipo de Sergio Isporúa, Echeverría...
García 10, Ruiz 4, Moreno 6, Nata 14, el goleador del equipo visitante, Brancolino 4, Chiarutini 7, Herrera 10, Ledesma 7 puntos en el CAT. Ahí está, repasamos los goleadores y puntos de cada uno de los jugadores, 66 a 58, ganando el CAT, el Huracán que se ha acercado, está ahí a 8 puntos ahora. Y ahora están en la charla técnica para venirse al último cuarto. Apasionante cuarto se nos viene, me parece, Milena. Si Huracán mantiene este ataque, está enchufado y está eficaz, se viene el lindo último cuarto. Si mantiene la intensidad de este último tercer cuarto, los últimos segundos, puede levantar vuelo el equipo de Pablo Columba. Tiene que seguir así y tiene que seguir en defensa como venía. Marca individual, marca pegajosa, obligarlos a que tenga que mover la pelota el equipo visitante y que se olviden que hay un reloj y que se olviden de tirar. Claro, estar concentrado y jugar este último cuarto. A ver, esta última levantada y remontada, pequeña remontada, no pasó a ganar Huracán, pero se ha acercado, se puso a tiro de escopeta para ver, para si está enchufado, para si quiere definir las cosas. Este es el último cuarto. Acomodó la nave, ahora tiene que ir a por todas para ganar este partido. Tercer juego, recordamos, 2, ganó el CAT en Tostado. Match point para el equipo visitante, gana el partido, liquida la serie. Huracán tiene que ganar para estirar al jueves, para ver qué pasa. Si pierde hoy, adiós, adiós. Balón de García, arrancó el último cuarto a través de Gigacom en HD, alta definición. Pelota para Ledesma y está la media vuelta, busca Ledesma. Consigue la falta del Pato, me parece. A ver, así es. La falta del número 10, Fernando Borda, la tercera. La tercera del Pato a la línea Ledesma. Irá con dos lanzamientos el número 13. Manos arriba, simple. Sí, simple. Del CAT, simple de Ledesma. Irá con el segundo lanzamiento y último de esta serie, ¿no? Ledesma, manos arriba, con suspenso adentro, simple, 2 de 2. Salida de Huracán, 68-58. 10 puntos la diferencia. La tiene Germán André. Balón para Zamudio. De entre las piernas se lo deja para Germán. El tiro desde lejos para 3. ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple de Huracán! Germán André es el nombre de ese triplazo. ¡Golazo! Se pone a 7 puntos Huracán. Lo pedía Rodri, apareció Borda, apareció André, achica diferencia Huracán. Ahí está Ledesma, gran movimiento, lo dejó parado, doble, lo dejó parado el Pato. De aquí para allá, fue para adentro y termina consiguiendo el doble, marca la jugada, cuernos hacia arriba, Huracán. Zamudio, la viene a buscar Germán André. Ahí está André con la americana. Saca la pelota para Zamudio. Zamudio al Pato Borda. Va a penetrar. La deja para Sino. ¡Oh, triple! ¡Triple! ¡Triple de Huracán! ¡Triple de Sinos! 70-64. Gana el CAT. Se acerca Huracán. A base de triples, a base de dobles. Viene ahora jugando para Ledesma. Ledesma es una pintada. Veremos a ver el CAT cómo reacciona a este momento adverso. El momento más adverso del partido que está pasando el CAT. Ahí está Moreno, doble Moreno en suspensión, golazo. Golazo del número 8, 72 a 64. Sinos tiene 9 puntos acumulado por 3 triples. Pelota de Germán André, a ver con esta. Ahí está André, movimiento. ¡Oh, doble falta! Doble falta, quedó sentido Germán. ¿La falta de quién? De Ledesma, número 13, la cuarta. La cuarta y a la línea Germán André para completar jugada de 3 puntos. Y Huracán que se pone ahí. Resta 8-29 para que termine el partido. Falta mucho todavía, hay tiempo. 72 a 66. Siempre hay tiempo para más. Sí, siempre hay tiempo. Más que nada en este partido. Germán que irá a la línea. Una falta por equipo para ambos en este momento del cuarto. 8-29. Para que finalice el partido, como les digo. A la línea Germán André. 72 el CAT, 66 Huracán. A ver si busca el punto 67. Manos arriba de André, simple. Sí, 67 ahora el Huracán. La tiene en la salida García. 5 puntos arriba, ahora el CAT le comió los 20 puntos de diferencia.
Gran remontada, de igual manera para Huracán. La tiene Cherutini, poste bajo, lo marcan entre dos. La tiene, viene a buscar García, tierra de Gigantes. Pierde la pelota. Se choca. Ledesma dice que no. Y Ledesma está con las piernas, que está con las manos. Está bien, le puede ser la carrocería. Hay falta de Ledesma, ya dos seguidas. ¿Cuánto tiene? Llegó a la quinta. Se va Ledesma. Se va Ledesma a las duchas. Reposición lateral para Huracán. 72-67. Ingresó número 12, Herrera. Herrera que está en la cancha. De buen partido. Tres faltas tiene. Así es. Salida del Pato Borda, se viene por el eje de cancha, la deja para Germán André. Si este está enchufado, anda todo bien. A ver, Germán André. Ahí está, frente a la marca de Herrera. Va a jugar el uno contra uno. Se la robó. Caminó. Y caminó, pero de igual manera Cherutini le robaba la pelota. Reposición para el CAT. 72-67. Resta 7 minutos 59 segundos, 8 décimas. Vamos a jugar Moreno desde el costado. Salida ahora de García. Transporta la pelota, la va dejando para Herrera. Herrera con Moreno. Ahí está Moreno, se frena, saca la pelota. La tiene Cherutini, que de cancha, le viene a buscar Nata. A ver con esta Nata, el pato que salió a comerlo. Ahí está Nata, saca para Herrera, le va a tirar para tres. El balón queda en el sexto. Le van a buscar Gerraudo y Zamudio. La tiene Zamudio, recupera Huracán. Y sale Germán André. 72-67. La tiene André, se manda acá, se frena, 6-75, la deja para Gerbaudo. El pase de pique para Zamudio. Ahí está, levanta la cabeza, lo ve solo así, no se acomoda para tres. ¡Triple! ¡Triple de Huracán, triple de Sinos! 70, Huracán 72, el CAT. Le limó 20 puntos de diferencia y algo más. Pelota ahora de Cherutini. A ver en la adversidad del CAT, le digo, el pato que buscaba la falta. Si no fue falta, simulación. Ahí está García. ¡Triple! Y se golpea el pecho, se golpea el escudo. Triplazo del CAT, 75-70. 13 puntos para García, el número 5. Sinos, el 5 de Huracán. 12 puntos, todos de triple. Germán Andrés la deja para el Pato Borda. Todo triple, 100% para Sinos. El Pato Borda que erró. Y la recupera Nata. Y la salida del CAT rápidamente para Moreno. Gran jugador Moreno. La tiene García. García Moreno. Moreno para Nata. Nata con Cherutini. Ahora para Herrera. Ahí está García en el eje de cancha. 6-75. Lo dejan tirar para tres. Triple. García. El hombre tres. En estos dos seguidos. 78-70. Gana el CAT. Hay minuto. Resta 6-28. A dos. 20 puntos de diferencia, llegó a estar a 2 Huracán, 70-72, con los triples de Nata, ahora la diferencia es de 8 puntos. Buena tarea de Huracán, más que nada en este último cuarto, levantó su eficacia, supo defenderse de la mejor manera, supo enredarles la jugada al equipo visitante, Atlético de Tostado. Iba bien, iba por el buen camino, pero apareció el gran García, el gran base que tiene Atlético de Tostado con esas dos bombazos para ampliar la diferencia y llevarla a 8 puntos. 78-70 gana el CAT. Apareció García en un momento vital para Tostado. Se le puso a 2 Huracán y ahora 78, sacó 8 puntos. Es la diferencia. Resta 6 minutos 28 segundos. Ya en un ratito nada más vamos a entrar en la parte definitoria del partido. Esos últimos 3 minutos, 4 de reloj, marcan mucho. Y se empieza a dirimir la historia. A ver, Huracán, punto aparte y entre paréntesis, la entrega de los jugadores. Estos 5 han jugado todo el cuarto, salvo de entrada de unos segundos de lanche. 2-3 segundos nada más. Estos 5 han dejado todo, están dejando todo para Huracán. Eso es para remarcar, hoy lo remarcaba por la mañana en la radio, en Radio Ciudad, Darío Solís, Alessio también, que la entrega del equipo ha sido en toda esta serie bastante, y todo el año casi, por la lesión de Stingmeyer y Gonet, están complicados en ese tema. La tiene Zamudio, poste bajo, ahí va a sacar la pelota para Gerbaudo, se anticipa solo Zamudio, perdió doble solo, increíble. Les hace agua el grito de doble a la gente. Puede costar caro ese doble errado. Herrera. Iba a ser doble falta. Solo falta a la línea. ¿Y la falta de quién? A ver. La falta del número 9. Nata, la segunda.
Mirá si el partido después... Qué pelota perdió termina, ahí. Termina definiéndose por 2 puntos. El último se terminó definiendo por 3. Por 3. Así que... Y ese doble increíble de Zamudio. Le iba a gritar antes, pero cuando vi que estaba... Cuando salió, vi que esa pelota no iba a ingresar. Y extraño un Zamudio. Puede fallar, ¿no? Ahí está Herrera. Tac, tac, y adentro. Simple. Simple para el CAT. 79-70. Irá con el segundo lanzamiento, el número 12. Herrera. 3 faltas tiene el 12. Manos arriba. Fue con una parábola muy alta la pelota. Termina dando en la unión del sexto y el cristal. Salida de Huracán. Sinos. Sinos jugando con Gerbaudo. La marca es de Nata. Gerbaudo que mira. Saca zapa. Busca receptor. La tiene ahora Germán André. Se muestra Sinos por el eje de cancha. A ver André. Que va a pergeñar el número 11. Ahí está Germán. Se planta para 3. La marca encima. Erró el triple. 2 hombres del CAT casi pierden la pelota porque fueron a buscar. Hubo un codazo ahí. Codo arriba. No llegó a impactar, pero el codo estuvo arriba de Nata. La tiene García, saca la pelota, ahí está. Se manda Cherutine por el medio, tiró la bandeja. La quiso hacer con suficiencia, la perdió. Sale Huracán, 5-20, 5-19, Zamudio. Le cierran los caminos, ahí está Zamudio. Falta, dice el árbitro. Yo le vi la mano, hay que ver la parte de abajo, pero la mano tapaba la pelota. ¿Falta de quién? Del número 12, Herrera, llega a la cuarta. A la cuarta Herrera, hombre vital, importante para el CAT. ¿Cuántos puntos Herrera? 11 puntos, entró el grupo de los dos dígitos. 79-70 el CAT. Resta 5-17, a ver Huracán con esta. Zamudio, manos arriba, simple. Simple de Zamudio, muy efectivo en esta noche. Solamente errado 2 tiros libres, que recuerdo ahora. Quizás alguno más, pero no más de eso. Irá manos arriba Zamudio y está simple. Simple para Huracán. ¿Cuántos puntos el correntino? Zamudio es el goleador del partido junto a Borda con 19. 19, el pato se le acercó también. Nata que ve el espacio, la puerta, doble, doble. Veo la puerta, golpeó y pasó. Golazo, 81-72. 9 puntos. Ahora arriba el CAT. La tiene Germán André. 4-58, 4-57, Gerbaudo. Lo deja en el camino Nata, solo Zamudio bajo las tablas. Doble, ahora sí nos perdonó. Doble. Doble de Huracán. 74, Huracán 81, el CAT. Apasionante final se nos viene. Sí, Huracán se acerca obviamente más. Ahí está Nata. Nata con la americana, se postea Cherutini. Poste bajo para él, casi la pierde. Nata la vuelve a recuperar, 8 segundos. 7, 6, García por el medio. Saca la pelota. Ahí está Nata con suspenso. La gana el CAT. Casi tira García. Pero tocó aro por eso. Y está García de 3, rebota en el sexto. La tiene Moreno. El CAT, la tercera oportunidad que tiene en este ataque. 4-15, 4-14. Y el reloj corre. Y el reloj va. Ahí está García, Herrera. Quedó corto. La recupera Cherutini. Le bajó la mano. Casi antideportiva del Pato. Y ahora le critica, le pide. Es así la cobré. Y bueno, Pato, pero va y le bajó la mano. Casi le quiebra la mano. La cuarta para Borda. Sí, la cuarta el Pato. Ahí... El pato se le sale de la cadena en esa porque tiene que cuidarse. Es un hombre vital del partido. Comete esta falta y está en capilla ahora. 3 posibilidades tuvo el equipo visitante. Todos los rebotes, no pudo recuperar ninguna Huracán. Irá la línea Cherutini. Cherutini que está en la línea. 4 minutos 8 segundos van a quedar de este último cuarto para que finalice el partido. 81-74 gana el CAT. Ahí está Cherutini, manos arriba, simple. Sí, simple. El primero adentro para Cherutini. Veremos el segundo. A ver. Bota la americana. Se vendrá con el lanzamiento. Manos arriba, rebota la pelota. Erró, la tiene André. 82-74. Salida de Huracán, la tiene Gerbaudo. Le extiende las manos y da saltitos. Nata, ahí está André. Busca André, mata el pique ahora. La tiene Germán, el pase de pique para Zamudio. Poste bajo, la marca es de Herrera. No lo quiere tocar Herrera, tapa. Clarita tapa, excelente Herrera en la marca. Y también luego tapando esa elevación de Zamudio. Moreno, ve para 3. Rebota la pelota y la recupera Germán Andrés. Se manda por el medio y está, busca el doble. Increíble. Pero le faltó esa cuota, ese toque de suerte que termine cayendo dentro. Venía en velocidad y tenía 2 hombres, no 1. Tenía 2, así que se le complicó.
Pelota de García, 3.25, 3.24, y está García, zona pintada. Ahí está Cherutini en la zona, se la roba André. Clarita, sin falta, salida rápida, el pase de Pique. Le cruzó la pierna Herrera, como en el fútbol cuando va a cerrar el central. Le cruzó la pierna, qué importa, dice Herrera. Mandó el diablo la pelota, puso la pierna derecha, si mal no recuerdo. André le reclama, técnico, por no querer jugar, porque no fue casual lo de la pierna, fue intencional. Fue André, obvio, obvio. Fue intencional meter la pierna para cortar el ataque. Como en el fútbol cuando cierran en el fondo, así cortó Herrera. A ver. Saque si querés ganar acá, era. Sí, no, ahí. Herrera total, bueno, tiene tres faltas, Herrera. Cuatro. Capilla, claro, sí. A ver, recuerdo que me dijiste hace un ratito. A ver. Será reposición lateral para Huracán. 3 minutos 18 segundos para que termine el partido. 82 a 74. Está ganando el CAT. Tres faltas en equipo para ambos. La tiene Sinos. Se salvó, la sacó, pero baratísima. Herrera, tira Germán André. No hay falta. Pide la falta André y hay técnico. Técnico para el hombre de Huracán. El número 11 lo agarra Cherutini. Zamudio que también se queja. 3-10. Y esto es como el penal, muchachos, ¿sí? No es falta después. Por reclamar te van a cobrar técnico. Se queja Andrés, se queja Zamudio. Viene el árbitro. Tercera falta para Andrés. Va a reponer Nata desde la mitad del rectángulo. Juega ahora la pelota. García, 3-7, 3-6. Y la tiene el CAT. Y pelota para Moreno. Moreno que va. Entra en la desesperación. Huracán la recupera. Gerraudo casi se la pillizca. Nata ahí. Casi mete el manotazo. Balón que va a jugar Sinos. La tiene André. El toquecito para Zamudio. Poste bajo. Saca la pelota. Sinos. Gerbaudo solo estaba, pero la vuelve a sacar. La tiene el Pato Borda. Ahí está el cerebro. Manos arriba. Salió de adentro. Recupera el rebote. Se lo chocó a Zamudio. Hay falta de Herrera. A ver, se va Herrera. Sí. La quinta. Así es. La quinta para Herrera. Número 12 con 11 puntos. Reposición desde línea final para Huracán. 2 minutos 42 segundos para que finalice el partido. 82 a 74 está ganando el CAT. Están hablando algunos directivos por el tema de la gente, ¿no? Allí, lo que es la mitad de la cancha. Es innecesario. A veces los insultos y demás, pero bueno. Ahí está, el Pato Borda, saca para Zamudio, amagaba, se va a mandar, penetra, busca la falta, consigue la falta el correntino. Dos lanzamientos, la falta de número 8, Moreno, la tercera. ¿La tercera de Moreno? Sí, la tercera. La tercera, 2.36, vitales, tiros libres, importantísimos. A ver, Zamudio, malísimo el lanzamiento ese. Tuvo una noche en el lanzamiento de tiros libres casi perfecta y uno de los más importantes cerró. A ver con esta si se puede rehacer. Segundo lanzamiento, a ver, malo también. Daba en la base del sexto, diga que está Gerbaudo chiquitito. Ahí está Zamudio. La falta de Cherutini y tendrá dos lanzamientos. Cherutini, la segunda. La segunda de Cherutini. A ver, Zamudio. El básquet le dio la segunda oportunidad para estos lanzamientos. A secarse las manos será el correntino. 2 minutos 34 segundos para que finalice el partido. 82 a 74. Está ganando el CAT. Tercer partido. Dos ganó el CAT. Huracán obligado a ganar si no quiere quedarse afuera. Mano, vendrá Zamudio ahora. Ahí está, manos arriba. Zamudio salió de adentro. Erró. Esta salió de adentro. Hoy fueron malos los tiros en esta. Tiró para que sea simple y se terminó saliendo. Irá Zamudio con el segundo lanzamiento.
Manos arriba para el correntino. Tac, tac y afuera. Cuatro seguidos, Samudio. Gran posibilidad. Cuatro puntos perdidos por Samudio. Cuatro puntos perdidos. Dos lanzamientos primero. Erró, la agarró Gerbaudo. Dos lanzamientos luego, lo volvió a errar. Los segundos no tan malos, pero los primeros dos, malos tiros. Ahí está, falta del Pato. La quinta. Lo insulta el Pato directamente. La de tu hermana. ¿La quinta? Sí, se va. Se va. Hoy el Pato no ha estado al servicio casi del equipo. En este sentido, que se entienda, ¿no? En los momentos que tendría que aparecer, no apareció, encima. Se le salió la cadena en momentos que no tenía que cometer faltas y demás. Minuto y Gerbaudo le pide tranquilidad a Borda. Va a ingresar el número 8, Hugo Lanche. Se vendrá Hugo Lanche, corto Huracán por las lesiones. Veremos cómo se acomoda. ¿Quién más está en capilla o algo por el estilo en Huracán? En Huracán, André y Gerbaudo con 3. Con 3, los sí, máximos. Sí, sí. Porque, pensándonos, si alguno más está con 4 y también lo expulsan por faltas, ¿qué hace Huracán? ¿Quién tiene en el banco? Está Lanche, Salvagiot, son todos juveniles, y Lemos. Y Lemos, nadie más. Stigmayer y Gonet están, sí, pero están lesionados. Entren. Sí, no están ni en el banco, están hoy, a ver. Sí, 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 están. Están, claro, están cambiados. Ante un hipotético que es, o alguno más salga por faltas, es necesario que ingrese uno. Y veremos a ver si se la juega Gonet o Stigmayer, si se expulsan alguno más por faltas, estoy hablando de esto. Pero bueno, el Pato no ha estado hoy enchufado, en el sentido de que al equipo poco le... ¿Cuántos sí, puntos tiene? 19, pero 19. Reapareció en el tercer y último cuarto, digamos. Claro, pero en momentos claves, la falta que les dije, ¿no? Que le bajó la mano, que le decía al árbitro, esta sí cobrás, y sí, te la van a cobrar si le cometés la falta. Y pero es momento de calentura del juego y lo vas a hacer. Te sale de adentro, digamos. Ruiz que va a la línea. 82 a 74 gana Tostado, gana el CAT. Match point para el CAT, recordamos. Ruiz que va a la línea. Samudio que está ahí solamente para el rebote. Ahí está Ruiz, simple, adentro, simple para el CAT. 83 a 74. La tiene Ruiz otra vez, manos arriba, sí, 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 simple. 84 a 74. Resta 2.17, 2.16, el reloj es tirano cuando quiere y baja, y a Huracán se le terminan las posibilidades. Al pasar el tiempo, menos posibilidades. La tiene Germán Andrés, la saca para Gerbaudo. Tire, queda de Gerbaudo. Ahí está, erró. La busca Gerbaudo, no la puede ganar. La tiene Ruiz. Salida para que la tenga García. García con Cherutini. Cherutini Moreno, inteligente Moreno, para la pelota. La juega ahora con García. García con Americana. Ahí está García, va a penetrar, saca la pelota, juega Cherutini, Moreno para tres, triple, triple que se grita como un gol sobre el descuento. 87-74, resta 1.40, empieza a encaminar las cosas el equipo de Tostado, me parece. Empieza a caminar, todo el camino estuvo encaminado, digamos, todo el partido. Hizo la diferencia Huracán en el tercer y último cuarto, donde los apretó un poquito, pero ahora la diferencia es amplia. Ahí está Samudio, ni esta entra. Cuando no es la noche, no es la noche. Salida ahora rápida de Ruiz. Pelota de Moreno. 1-17. Y el Catsi gana, liquida la serie. Y está acariciando la victoria. La deja para Nata. Nata jugando con García. García con Ruiz. Ruiz que a domicilio se la deja Moreno. Moreno que jugará de aquí para allá la carrera. Va a tirar de 13. Balón que rebota. Sale. La tiene Gerbaudo. Menos dos minutos. 58, 57. Cosa juzgada. La tiene Sinos. Ahí está Germán Andrés. Se manda por el medio. Lo dejan pasar. Doble. Doble de Huracán. Va a jugar Moreno. 50 segundos finales. 49, 87 a 76. Está ganando el CAT. Ya se rinde Huracán, ¿no? Ya no es la marca, no lo siguen. Y es entendible. 87-76, gran esfuerzo de todo este quinteto. Y el Pato Borda también en lo físico. Lanzamiento que venía de Ruiz. La recupera Cherutini. 27 segundos. Va a liquidarle el stock. La serie, el CAT. 3-0 la va a ganar. Y Huracán otra vez se queda en el camino en esta misma instancia. El año pasado frente a su clásico, a Central de San Javier. Y ahora frente al CAT, quedar eliminado en esta primer fase, ¿no?, de los playoffs. 11 segundos van a quedar del partido. 87-76 va a ganar el CAT.
salvo que meta algún punto más Huracán, se termina la historia, se termina la temporada. 4 segundos, 3 segundos, 2, 1. Y el CAT liquida las cosas. 3-0, pone punto final a esta serie. Y Huracán, que otra vez no puede pasar de esta fase de playoff, recibe los aplausos. Como les digo, el año pasado con los clásicos, quedó afuera frente a Central y ahora frente a Tostado. A rever las cosas, también se le bajaron algunos soldados a Stigmeyer y Gonet sobre la parte final de la temporada. 87-76. Alguna botella que tira que vuela de allí por de atrás. 87-76, ganó el CAT. Repasamos, Milena, detalles, números del partido que liquidó la historia del CAT. Ganó el CAT en el global por 3-0. El primer partido lo ganó 74-57. Al segundo, 78-53. Y ahora el último, al tercer partido, 87-76. Y liquidó la serie Atlético de Tostado. Ahí está el saludo de toda la gente, el reconocimiento para los jugadores. Se termina la temporada, jugadores que seguirán seguramente, algunos se quedarán, pero y hay que ver la próxima temporada. Bueno, ¿algún detalle más, Milé? Sí, vamos a los resultados del partido. Gerbaudo 6 puntos, Sinos 12, Zamudio 21, Borda 19, Germán André 18. En el equipo visitante, Echeverría 4, García 16, Ruiz 6, Moreno 11, Nata 16, Brancolino 4, Chiarutini 8, Herrera 11, Ledesma 11 puntos. Ahí están los detalles y análisis del partido por mi parte. En un momento Huracán lo tuvo para acercarse, parecía que llegaba. Nadó, llegó a estar 70 puntos, a 2 puntos estuvo, 72-70 ganaba el CAT en un momento. Y ahí le faltó nadar para morir en la orilla, le faltó esa estocada final para quebrar el partido y para pasar al frente. No tuvo esa fortaleza el equipo y por eso termina perdiendo luego. Achicó una diferencia de 20 puntos, como dijo Rodri, llegó a estar a 2, pero en esa posibilidad apareció García con 2 bombas, con 2 triples, donde amplió a 78-70 y ahí Huracán perdió la rienda del partido, por eso lo perdió. Ganó el CAT, eliminado Huracán del torneo federal de básquet, sigue el equipo de Tostado. Sigue el equipo de Tostado, así que hasta aquí punto final nuestra temporada, hoy sin Verón, sin Luis Verón. Pero termina aquí temporada. Ya no hay más Central, no hay más Huracán en el básquetbol. Así que bueno, un placer haber estado esta temporada del torneo federal con ustedes, con Mile, Luchi, Emanuel, Martín, Cateter también. Así que bueno, ponemos punto final también a todo esto. Se terminó el básquet, así que muchísimas gracias Rodri, muchísimas gracias Emma, muchísimas gracias Luchis y Luis Verón también que nos acompañó durante toda esta temporada. Hoy no pudo estar, así que muchísimas gracias. Ahí está. Muchas gracias a ustedes, a usted, señor, señora, que nos ha acompañado en cada partido de este torneo federal, que seríamos Huracán aquí, y lo que fue llegar hasta los playoffs y aquí a la derrota frente al CAT. Ganó el CAT 3-0 la serie, Huracán de vuelta eliminado en esta fase. Veremos qué pasa el próximo año, próxima temporada, pero hasta pronto será los deportes, el fútbol y los eventos. Muchas gracias por habernos acompañado en toda la temporada. Victoria del CAT, derrota de Huracán y eliminación. Será hasta la próxima. Gracias, gracias Emma, gracias Luchi. Como les digo, gracias por habernos acompañado. Buenas noches, chau chau. Estamos con el técnico de Atlético de Tostado, Sergio. ¿Qué análisis me podés hacer de esta victoria? 3-0 en el global, pasaron a la siguiente fase. Bueno, antes que nada, primero felicitar a jugadores y cuerpo técnico de Huracán. Creo que hicieron una extraordinaria campaña, con problemas que han tenido, ese tipo de cosas. Así que fundamentalmente felicitarlos a ellos por el excelente torneo que hicieron. Me parece que hoy nosotros tratamos de repetir lo de los 2 partidos anteriores en cancha nuestra. Lo hicimos muy bien en los 2 primeros cuartos y en parte del tercero, donde llegamos a sacar la diferencia más importante. Y después dejamos de defender lo que nosotros particularmente queríamos. Dejamos que resuelvan los jugadores que nosotros no queríamos que resuelvan. Y bueno, se empezó a cerrar el partido y se complicó de gran manera, ¿no? Yo creo que
cuando volvemos a recuperar un poquitito el tema defensivo, volvimos a sacar la diferencia que nos dejó llegar al final ganando el juego, ¿no? Hubo una diferencia de 20 puntos, se acercó Huracán cuando ustedes aflojaron un poquito, estuvo a 2, pero apareció el base García, metió 2 bombazos de triple y ahí volvieron al ruedo. Sí, bueno, lo necesitábamos, lo esperábamos, no tuvimos un gran porcentaje de 3 puntos en toda la serie, no solamente hoy. Y bueno, llegaron en el momento justo, ¿no? Pero más allá de los 2 bombazos, yo creo que bueno, es una circunstancia muy puntual al estar a 2 puntos, pero me parece que el equipo erró el camino antes, ¿no? Cuando estando 19 puntos arriba dejamos de hacer lo que teníamos pensado. Huracán empezó al revés, a encontrar el tiro de 3 puntos en Sinos en 2 ocasiones, en Borda, así que me parece que ahí estuvo el quiebre un poco de juego. Y después, bueno, sí, como vos bien decís, tuvimos esa chance de que Manu metiera 2 triples importantes para volver a hacer una pequeña diferencia que nos permitió llegar al final un poquito más holgado, ¿no? ¿Y ahora para qué se prepara Atlético de Tostado? Bueno, veremos para el próximo playoff fundamentalmente. Creemos que es Junín de Mendoza, un equipo mendocino. Bueno, nos prepararemos para eso. Se invierte la localía, vamos nosotros a jugar los primeros 2 juegos afuera. Y bueno, a ver cómo nos va. No tenemos grandes ilusiones, ni tampoco pocas expectativas. Yo creo que los antecedentes, las situaciones previas en situación de playoff, la historia y la experiencia me dice que no sirve en absoluto, sí sirve lo que uno desarrolle en esa serie específicamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Felicitaciones y éxito para lo que viene. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a la gente de San Javier. Hasta luego. Pato Borda, la figura del partido con 19 puntos. Se perdió el tercer partido consecutivo. ¿Qué análisis me podés hacer de este partido? Más que nada, tuvieron la posibilidad, pero apareció García y ahí no remontaron más. Sí, creo que ellos sacaron una diferencia para manejar el partido. Bueno, no, nos pusimos ahí. Creo que los otros dos partidos también. Veníamos de atrás, lo remontamos hasta ahí. Bueno, creo que la falta de recambio también, ¿viste? El hacer el esfuerzo tan después nos pasa factura, así que bueno, creo, como decíamos ahí en el grupo con los chicos, creo que nos vamos con la frente en alto porque dejamos todo, así que cosas para corregir, millones, así que bueno, un cierre de temporada con un sabor amargo, la verdad, porque éramos 5 y nos faltaban esos compañeros de rotación, así que bueno, nada. Triste, pero bueno, contento de haber dejado todo también en todo el equipo. Sí, se notó que dejaron todo, la gente los reconoció y aparte jugaron los 40 minutos los mismos jugadores, no había recambio, Gonet, Steinmeier lesionados, entró apenas unos minutos Hugo Lanche y nada más. Sí, como vos decías, está difícil para jugar los 40 minutos, ya tienen gente grande, a mí me tocó marcar a la gente grande también, por ahí yo no estoy acostumbrado. Tuvimos que cambiar los roles dentro de todo, los más chiquitos jugar afuera, así que bueno, dentro de todo la tratamos de tapar los baches que teníamos y bueno, estuvimos ahí de remontarlo y pasarlo al frente, que hubiese cambiado un poco la historia también. Sí, lo destacaba yo durante esta semana donde perdieron ustedes de visitante con Atlético de Tostado, pero lamentablemente hicieron un campeonato regular, espectacular, siempre en la sexta, quinta, cuarta posición, en mitad de tabla, y justo en los partidos más importantes ahora sobre el final se pincharon. Sí, como decía por ahí, el último partido con Ceres, si metíamos ese partido queríamos poder hasta tercero o cuarto, y bueno, son cosas que pasan en el deporte, por ahí nos tocó justo lesionado en esa época y bueno, pagamos las consecuencias ahora de no tener el equipo completo. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, dejaron todo, cosas que pasan, así que a seguir trabajando. Bueno, no, agradecer a la gente que siempre apoyó todo el año, a mi familia que de afuera está ahí preguntando siempre al tanto de cómo estamos y bueno, a mi novia y bueno, y a ustedes también que siempre están apoyando el deporte. Gracias, Pat. No, gracias a vos.